profesión de luthier o de violero en su término castellano es el oficio de construir, restaurar y mantener instrumentos musicales principalmente de cuerda. Los instrumentos históricos, a mí me gusta llamarlos históricos más que antiguos, tienen dos factores muy atractivos. Uno es, evidentemente, que no estamos acostumbrados a ellos, no estábamos acostumbrados hasta ahora, por la utilización de instrumentos clásicos para la reproducción de música medieval. E interesante en nuestro objetivo musical es la difusión de los instrumentos históricos para dar a conocer a todo el mundo de forma didáctica cuáles fueron los instrumentos que sonaban en la Edad Media. Los músicos que queremos tocar música antigua, tenemos que pedirle a un luthier que, basándose en los modelos que están en los museos y en las pinturas antiguas, pues pueda hacer instrumentos como este, que es una viola de gamba. No es un instrumento tan antiguo, tan medieval, pero sí un instrumento histórico que lo que hacen es tomar las medidas y hacen una reproducción como esta. Y con estos instrumentos pues ya podemos hacer los conciertos. Están utilizando instrumentos que han salido de mi taller y que he hecho con mis propias manos, es una sensación indescriptible. Se materializa el fin absoluto de mi trabajo, que es devolver la voz a una imagen que está en una piedra, en un pergamino o en un retablo pintado. El público que asiste a los espectáculos de música antigua normalmente está interesado en conocer y escuchar los instrumentos utilizados en aquella época. Nos gusta tocar con diferentes instrumentos, así podemos darle en cada tema unas sonoridades y un carácter propio.